Temas para relajarnos un poco con nuestro compañero Marlon Reyes y los videos más vistos. Adelante, Marlon, ¿qué nos tienes preparado para hoy? Bueno, hoy hay de todo. Les cuento que hay magia, hay ilusionismo y todo eso está en los videos más vistos del internet. ¿Para reírse? Sí, ¿graciosos? Claro, por supuesto. Okay. Así que comenzamos. Observe esto usted. So much drama in the LBC. Los editores de Late Night with Jimmy Fallon han creado algunos videos muy divertidos, pero con este de Brian Williams cantando rap han saltado la barda. Y es que gracias a este gran trabajo de edición, el presentador de noticias de la NBC terminó cantando una canción de rap de Snoop Dogg y el Dr. Dre. Sobre esto, Jimmy Fallon dijo que los productores básicamente buscaron como un año completo de clips de Brian Williams presentando las noticias y los editaron para que pareciera que estaba cantando rap. Salió mejor de lo que se podía pensar, dijo Fallon al final. Pero juzgue por usted mismo y mire aquí al presentador cantando esta canción de rap. Pero quien sí sabe cantar sin ayuda de los editores de video es Pharrell. Después del enorme éxito mundial de su primer sencillo Happy, Pharrell Williams estrenó el videoclip de Marilyn Monroe y continúa la senda abierta por el primero que ha sido la canción del año en todo el mundo. Sin más palabras, les presentamos lo último de Pharrell. Y este joven mago conocido como Darcy está revolucionando a los usuarios en las redes sociales con todos estos trucos que presentó durante su audición a un concurso de talentos en Reino Unido. Y es que el joven de 26 años, procedente de Canadá, es especialista en ilusionismo y con su rutina logró asombrar al jurado y llevarse las ovaciones del público. Usted también puede disfrutar un poco de este asombroso show. Bueno, el último es uno de esos ilusionistas que dejan con la boca abierta a cualquiera. Le enfocaron Jennifer y Yaritza la cámara para ver qué era lo que hacía y realmente no pudieron descifrarlo. Me gustó mucho el del presentador, cómo se tomaron ese tiempo, un año, y sacar esto, o sea, es una producción. La edición es buenísima, la edición es buenísima realmente. A mí me encantó. Los videos más vistos en el internet por hoy. Gracias, Marlon. Gracias a nuestro compañero Marlon Reyes.